este lado, échelo para acá. Aquí estamos en La Ramada, en la comunidad de Santa Pancha, más o menos aquí por buscando de Santa Pancha al norte. Aquí estamos entregando la silla de ruedas que nos dio el hermano Levi, el hermano Boni. Queremos decirle que aquí pues la gente está contenta, está agradecida con esa donación. Aquí andamos dejándola, pues, cumpliendo. Y aquí tenemos al pastor Bartolomé III, que él es el contacto para hacer esta donación aquí. Queremos que le mande un saludo a los hermanos allá en Estados Unidos. Bien, hermano, en esta tarde, pues, estamos más que agradecidos con el Señor. Creo que esta familia a la cual hoy le estamos haciendo esta entrega, pues, agradece mucho. En nombre de esta familia le queremos enviar un gran saludo, hermano, diciéndole que esta es la obra del Señor y que si ustedes están trabajando en esa obra, el Señor les estará bendiciendo grandemente, agradeciendo al hermano Pastor Siria y a los hermanos que le acompañan esta tarde, pues en esta situación, ¿verdad?, de apoyo a esta familia. Bendiciones, hermano, en el nombre del Señor. Amén. Hay que montarlo en la silla, ¿no? Muy gozosa con eso que han hecho de traerle esta silla a mi hijo, y yo le doy gracias a los hermanos Hernández. Amén. Así que los que han hecho este gran esfuerzo y esta bendición que me han mandado para mí y mi hijo. Amén. Que ya va a ser una ayuda para mí, porque ya no lo voy a andar tuteando. Claro, voy a andar en esa silla para bañarlo, para todo, me va a ayudar ahí. Me decía el pastor Bartolo que él siempre lo han dado a usted sin la silla. Sí. Por estos años. ¡Ay! Para bañarlo, él ya me ha visto que yo lo saco entre yo y él para bañarlo. Genial. Sí. Así es. Bueno, pero ya ahora tenemos la sillita. Tenemos la silla. Amén, claro que sí. Y le doy gracias tanto a Dios como a ustedes y a los hermanos por quien me acogieron así. Amén, claro que sí. Sinceramente creo que es un gran regalo de parte de los hermanos. Y aquí estamos en la comunidad de Las Ramadas. Y yo creo que hay otras personas por aquí que necesitan también sillas de ruedas. Por lo menos me decía el pastor que hay dos personas más que también necesitan una silla, y esperamos que nos puedan enviar esas otras dos sillas para ayudar a las personas que la necesitan aquí en este lugar. Que le damos la gloria y la honra por todos los logros Gracias, Señor, en tus manos.